Hola, buenas tardes. Quiero daros la bienvenida a los que estáis aquí presentes y obviamente también a los que nos estáis viendo a través de Internet. Como me imagino que conoceréis, soy Luis Rodríguez Padial, soy vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología y en el acto que celebramos hoy, que es la cuarta conferencia de consenso institucional, en este caso dedicada a I+D+I en patología cardiovascular, lo que queremos hacer es una reflexión sobre la situación actual de la patología, de la investigación en patología cardiovascular en nuestro país, sobre el papel que juega, que ha jugado hasta ahora la Sociedad Española de Cardiología, que creemos en esta sociedad que es un papel importante dentro de del contexto, colaborando obviamente con otras muchas instituciones que juegan papeles distintos y a los que le hemos pedido, algunos de ellos, hay otros que evidentemente es imposible que estén todos los actores de la investigación cardiovascular, pero yo creo que están los más importantes, ¿no? Para estar con nosotros hoy aquí y reflexionar de distintos puntos, distintas perspectivas, cómo lo estamos haciendo, cómo podremos, cómo deberíamos hacerlo en el futuro desde la sociedad y de estas distintas instituciones para mejorar el papel que desempeñamos en la investigación cardiovascular. Paso con ello a presentar a las personas que nos acompañan y tenemos en primer lugar a la doctora Lina Badimon, que como sabéis pues ha sido mi predecesora como vicepresidenta de la Sociedad Española de Cardiología, tiene un amplísimo currículum investigador, conoce muy bien la sociedad, ha impulsado mucho las actividades de investigación en la sociedad y le hemos pedido que nos plantee cómo ve ella el papel de la Sociedad Española de Cardiología en investigación cardiovascular y qué sugerencias haría de mejora. Voy a continuar así por la derecha. Después tenemos a Borja Ibáñez, que es director de investigación clínica del CENIC, que es un centro dedicado a investigación cardiovascular en nuestro país, que está jugando un papel también muy, muy importante y al cual le hemos pedido que nos dé la perspectiva del CENIC y cómo podemos colaborar con la sociedad, en qué actividades podemos mejorar y qué planificación tiene el CENIC para en el futuro continuar contribuyendo al desarrollo de una mejor investigación cardiovascular en España. A mi izquierda tenemos al doctor Fernández Avilés, que es el director de la Red de Investigación Cardiovascular del Carlos III, que lleva también una labor muy destacada en investigación clínica y en investigación básica, en algunos aspectos en colaboración ya con la sociedad, pero que consideramos que nos puede dar, como cardiólogo, miembro de la sociedad, la que la mayoría de los presentes lo son también, pero desde esa perspectiva de dirigir una red de investigación cardiovascular que engloba a un número muy importante de centros en nuestro país, cómo podríamos trabajar en común, mejorar la actividad que desarrollamos. Y para finalizar y tener una perspectiva no menos importante, sino también muy valiosa, tenemos al doctor Luis Yagüe, que desde Pharma Industria nos va a dar la visión de cómo Pharma Industria ve la investigación en fármacos cardiovasculares en nuestro país y qué relación hemos tenido y podemos tener desde la Sociedad Española de Cardiología para tratar de mejorar esto. A todos ellos, obviamente, les agradezco el que se hayan brindado a estar aquí con nosotros. Yo creo que es una reflexión muy importante para el ejecutivo de la sociedad, para toda la sociedad. Yo creo que es uno de los aspectos fundamentales que la Sociedad Española de Cardiología debe mantener, el apostar por la investigación cardiovascular. Y sin más preámbulo, vamos a empezar y le pido a la doctora Badimon que nos ofrezca su visión. Como sabéis, mientras ella va ocupando su lugar en el podio, podéis desde casa utilizar el correo electrónico para hacer preguntas, cuestiones, sugerencias que iremos guardando y planteando posteriormente para el debate, cuando quiera el día. Luis, bueno, es para mí un placer estar aquí. Estoy aquí en mi calidad de ex vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología. Yo fui presidente en el 2014-2015 y como vicepresidente mi labor era llevar aspectos científicos de la sociedad. Por tanto, yo tenía encargado el realizar los congresos anuales, la agencia de investigación y asuntos científicos diversos de la sociedad. Pero mientras realizaba estas labores, fui aprendiendo otras cosas que creo que son sumamente importantes, como son el hecho de que tomé contacto directo con miembros de la SEC,
que acudían a mí con problemas o con deseos especiales. Pude escuchar estos deseos y la necesidad para muchos de mejorar en su carrera profesional, que muchas veces iba asociado a tener una mayor satisfacción en el ejercicio de la profesión, y entender que para muchos la mejora de su carrera profesional estaba asociado a la sensación de que estaban contribuyendo a la mejora, al avance en el conocimiento sobre cardiología. Haciendo un análisis de si la sociedad estaba dando cauce para aportar soluciones para estos problemas, vimos que todavía no. Y en esto empezamos a realizar pues, conversaciones, mientras yo era vicepresidente hice algunas propuestas, pero luego tuve el encargo del presidente, el doctor Iñiguez, para empezar a considerar qué podemos hacer desde la Sociedad Española de Cardiología para dar salida a estas necesidades y poner a la Sociedad Española de Cardiología en el año en el que vivimos, en ese movimiento acelerado que existe en este momento de mejora y de avance en la ciencia cardiológica. También como miembro del Ejecutivo de la sociedad, tuve conocimiento de un problema existente, y es que hay un grupo de cardiología experimental que inicialmente se le dio cobijo dentro del grupo de cardiopatía isquémica, pero que ese grupo de cardiología experimental, en este momento con 250 miembros, estaba haciendo investigación no solamente en cardiopatía isquémica, sino en otras áreas de conocimiento del área cardiológica. Y por tanto teníamos que también solucionar este problema. Y que luego existen otros grupos con interés en investigación, como son grupos establecidos, grupos grandes que quieren encauzar el entrenamiento y la innovación en su departamento, residentes y grupos emergentes, y profesionales no sanitarios que tienen un interés para la cardiología, que en este momento no están cobijados por la Sociedad Española de Cardiología ni acuden a nuestros congresos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué estamos haciendo en este momento? La verdad es que tenemos un output muy importante. Estos son los resultados de los ASTRAs enviados para el Congreso de Roma de la Sociedad Europea de Cardiología de este año. Vemos que España es el cuarto país que ha enviado abstracts. Esto es una cosa importantísima. Estamos por delante de países de un mismo tamaño en cardiólogos y mucho más delante de otros que, claro, son un poquito menores. Pero de Japón, que es el país que se ha volcado en la Sociedad Europea de Cardiología, dirigiéndose a ella en vez de a los congresos americanos, lleva varios años, que es el que envía más abstracts. Luego está Italia, está Alemania y está España. Y esto es el trabajo que sale de los departamentos de cardiología. Es decir, que no estamos mal ni mucho menos. Simplemente quizá tenemos que redirigir algunos aspectos. Y si consideramos el ranking del 2010 al 2016, vemos que España ha sido sistemáticamente, a partir del 2011, el cuarto país, como es en el 2016. Ha habido fluctuaciones, pero siempre los primeros han sido Japón, luego ha sido Italia y Alemania, y detrás nosotros, con un número de abstracts sostenido, cosa que, por ejemplo, no ha pasado en Alemania, que hay un poquito de reducción. Por tanto, se hace investigación en España. Se hace mucha investigación. Quizá donde se hace menos es en la investigación básica y translacional en cardiología. Y eso es algo que nosotros debemos abordar. Para ello, como digo, hablamos con el doctor Iñiguez y me propuso que empezara a pensar, esto es una propuesta, en cómo abordar lo que la SEA puede hacer para que en la Sociedad Española de Cardiología dé cobijo a esta nueva aspiración que se siente está emergiendo en las bases en los miembros de la sociedad. Y lo que yo voy a proponer ahora es un consejo científico para la investigación fundamental y traslacional en medicina cardiovascular. Le llamo de momento SEC-CBT, pero esto el nombre no es fijo, esto es simplemente una propuesta, es un brainstorming que se llama, para saber cómo nosotros podemos reorganizarnos en este aspecto que requiere que preparemos para el futuro. ¿Qué misión tendría este consejo? Este consejo tendría la misión de conseguir que la cardiología en España se convierta en un foco de creatividad. Facilitar que se genere nuevo conocimiento, aumentar la traslación de la investigación fundamental a la práctica clínica y promover que la SEC sea un foro de expresión para la ciencia básica y translacional de cardiología. Esto, como veremos a continuación, no solo va a aumentar la masa crítica de conocimiento en cardiología, sino que va a poder permitir que grupos que están haciendo investigación en enfermedades cardiovasculares puedan integrarse en la SEC y que la SEC sea el paraguas a nivel de sociedades científicas que dé cobijo a toda esa investigación.
¿Qué visión tendría este Consejo? Pues tendría la visión de estimular y promover la investigación en ciencias cardiovasculares en las secciones de la Sociedad Española de Cardiología. Ayudar a las secciones para que ellos promuevan también esta actividad. Aumentar la participación en el Congreso SEC de científicos translacionales, que no están ahora en la SEC. De científicos básicos en áreas de salud, científicos de apoyo a la salud, ingenieros, físicos, matemáticos, que cada vez más, si queremos hacer imagen de cualidad, los vamos a necesitar. Si queremos analizar Big Data, grandes series, vamos a necesitar bioinformáticos. Todas estas nuevas especialidades que tienen que dar apoyo a que la cardiología vaya adelante y triunfe en los años venideros. ¿Cómo nos tenemos que organizar? Esto también es materia de debate, pero nos tendríamos que organizar en este Consejo con modelos que ya están se han probado. Los consejos de la American Heart Association, los consejos de la Europea, son ejemplos que nosotros debemos trasladar a nuestra realidad para hacer que sean prácticos y que sean realistas en nuestro medio. La propuesta sería que el Consejo sea un órgano constituyente de la Sociedad Española de Cardiología, que sea creado para atraer a un foro común bajo la Sociedad Española de Cardiología a expertos en distintas áreas, y no me canso de repetirlo porque es una necesidad que tenemos de que en nuestros congresos vengan expertos de otras áreas. La multidisciplinaridad enriquece y hace avanzar más fácilmente. Que este Consejo estimule la investigación, la comunicación del conocimiento y la educación, y que favorezca la visibilidad internacional de la Sociedad Española de Cardiología. Nosotros tenemos visibilidad ya, ya se sabe lo que se está haciendo en España, pero yo creo que no hemos llegado todavía a nuestro máximo y deberíamos trabajar por ello. Funcionamiento. El Consejo deberá depender de la presidencia de la Sociedad Española de Cardiología y deberá constar de un presidente y un presidente electo, un representante de cada sección en este Consejo, un representante de una sección que yo propondría que sería una novedad en la Revista Española de Cardiología, con interés en esta ciencia translacional, y un steering committee que se tendría que ajustar, depende del éxito que tengamos en atraer miembros de otras sociedades. Y cuando digo otras sociedades, son sociedades de áreas que son paralelas, de la Sociedad Española de Hipertensión, la Sociedad Española de Aterosclerosis, la Sociedad de Medicina Interna, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos convergencia con muchas sociedades y ninguna de ellas o ninguna de las sociedades en España médicas tiene un foro de investigación fuerte, y eso sería lo que nosotros propondríamos, y con ello atraeríamos hacia la SEC a muchos expertos que serían de valor para la sociedad. ¿Cómo se podría ser miembro del Consejo? El Consejo deberá tener miembros que estén dados de alta como miembros del Consejo, y esos miembros deberán tener un nivel curricular mínimo. Yo creo que eso es necesario para que no se convierta en algo de que yo soy miembro porque me gusta serlo, sino que se tendrá que demostrar una cierta trayectoria en investigación básico, clínica o translacional para poder ser miembro de este, que se tendrá que establecer, miembro de este Consejo. Los miembros de la SEC, por tanto, no serán automáticamente miembros del Consejo, deberán registrarse y pasar la norma curricular que se decida. Podrán ser miembros de CBT los de otras organizaciones de investigación cardiovascular. Y digo sociedades, digo organizaciones, pero me refiero a sociedades, sin que esto, haciéndolo con mucha mano izquierda para que no represente que queremos invadir otros territorios, simplemente ofreciendo la opción de la investigación, no la de otras áreas en las que las sociedades tienen también un papel importante. Y los miembros de este Consejo, que no sean miembros de la Sociedad Española de Cardiología, podríamos hacerlos miembros en unas condiciones que se tendrían que especificar y valorar. A lo mejor un ingeniero que quiere ser miembro de la Sociedad Española de Cardiología no tiene que pagar lo que se paga en este momento por ser miembro de la sociedad. Y se tendría que ver si reducir la tasa de hacerse miembro sería una opción ventajosa para ciertas personas. Y acabo. Además, este Consejo permitiría instrumentalizar un problema que es una realidad. Las relaciones de las sociedades científicas y de los médicos con agentes terceros se tienen que empezar a ver con otra visión, porque las regulaciones que se están generando en este momento a nivel europeo, a través de FPI y a través de grupos de presión que vienen también de las compañías de instrumental médico o de devices, hacen que organizaciones como los consejos sean instrumentales para vehiculizar las colaboraciones. Por tanto,
El Consejo sería un vehículo para armonizar la relación de la sociedad con la industria farmacéutica, con la industria de instrumentación médica y con otros grupos que puedan surgir, industria alimentaria y otros tipos de industria que son afines al área cardiológica. Y finalmente, yo creo que este Consejo debería también estimular y promover la relación con la Fundación Española del Corazón para aumentar la visibilidad de la acción conjunta SEC-FEC, para facilitar educación en áreas que en este momento no se tocan, no se hacen aspectos educativos en formación, en tecnologías de ciencia básica, en tecnologías de bioinformática, en tecnologías de imagen, pero no solo aplicación de la imagen, sino entender por cómo se hace cada tipo de actividad, y finalmente en la consecución de recursos. Bueno, con esto acabo. Yo creo que nuestro futuro para la SEC debe ser aspirar a que la SEC sea un líder en ciencia cardiovascular en España, que debe abogar por diseminar las necesidades todavía persistentes para reducir el impacto de las enfermedades cardiovasculares. Esto es algo que se está olvidando y se cree que lo más importante es luchar contra el cáncer. No es cierto que no se tenga que luchar contra el cáncer, pero evidentemente las enfermedades cardiovasculares todavía son un gran riesgo para la sociedad. Que sea un líder en las relaciones con ministerios, con agencias y organizaciones de administración que regulan el manejo de los pacientes. Esto se inició y se está llevando adelante con mucho éxito. Y además que sea también un líder en información sobre salud cardiovascular a la población. Y que cuando haya un problema el interlocutor de todo el mundo en España sea la SEC y nada más que la SEC. Y con esto acabo, luego contestaré las preguntas. Esto ha sido una propuesta, yo creo que podemos entre todos pulirla, pero yo creo que va a ocupar un vacío que en este momento existe en la sociedad y que los miembros desean que sea cubierto. Lo debemos cubrir con nuestras mejores habilidades para que sea un éxito en un tiempo no demasiado largo. En el futuro está aquí al lado y tenemos que usar nuestras armas para que empiece lo antes posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina, por esta interesante propuesta que seguro que ahora en el debate, al finalizar las ponencias, pues será matizada, comentada y muchos aspectos, pero a mí me parece muy, muy interesante. Antes de pasar a la segunda ponencia, quiero recordarles a los que nos están viendo a través de Internet que pueden formular sus preguntas a través del correo electrónico, que es el debate, lo dejamos para el final, iremos teniendo todas esas preguntas preparadas para formularlas y discutirlas entre todos los ponentes. Y para continuar, la siguiente presentación la va a hacer el doctor Borja Ibáñez, que hemos comentado que viene, es el director de investigación clínica del CENIC, del Centro Nacional de Investigación Cardiovascular, y que nos va a dar la perspectiva del CENIC, qué trabajo están haciendo y sus propuestas de mejora y de mejora sobre todo de la relación con la Sociedad Española de Cardiología, cómo podemos trabajar juntos mejor de lo que estamos haciendo hasta ahora. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez Padial. Para nosotros es un orgullo poder estar hoy presentando un poco las líneas estratégicas que tenemos en el CENIC y sobre todo presentar la colaboración ya que tenemos importante con la Sociedad Española de Cardiología y que estamos potenciando más. Y el cual creemos que, conociendo un poco cuál es la actividad del CENIC, que es lo que les voy a presentar en los próximos minutos, podremos potenciarlo mucho más, ya que creemos que el CENIC puede ser un socio muy importante, o un socio todavía más importante, especialmente en la formación de los cardiólogos, principalmente los cardiólogos jóvenes. Me gustaría hacerles una breve presentación de cómo es la estructura del CENIC, ya que es un centro relativamente joven, que no lleva muchos años funcionando, y es una estructura moderna, diferente a la que hay en otras estructuras en Europa. Y la verdad es que por este hecho de ser un centro joven, todavía no es muy conocida la actividad que realiza, tanto en investigación básica como investigación translacional e investigación clínica. El CENIC tiene como objetivo principal mejorar la salud cardiovascular, como antes enfatizaba la doctora Badimón, que es probablemente el objetivo más importante que debemos de perseguir en nuestra investigación. Y tenemos tres principales estrategias. En el centro tenemos una investigación clínica de mucha calidad. Ya explicaré muy brevemente cómo se hacen la evaluación continua de todos los grupos de investigación que hay en el centro. Es una evaluación vinculante cada 5 años y en el cual pues solamente los grupos que se mantienen en un nivel de excelencia pueden continuar en el centro. Otro pilar muy importante es la educación, que es en el que somos ya socios de la Sociedad Española de Cardiología y estamos potenciándolo todavía más haciendo programas conjuntos. Y luego la traslación. Traslación no solamente trasladar los hallazgos del laboratorio de la investigación básica a la clínica, sino traslación también
desde los hallazgos de la clínica a las observaciones clínicas, al estudio más mecanístico para poder entender el porqué de las enfermedades cardiovasculares. En nuestro centro tenemos una vocación muy importante por la imagen cardiovascular y, de hecho, creemos que la imagen, que, como lo comentaba antes la doctora Badimón, porque es algo muy importante, creemos que es una herramienta que hoy en día la cardiología la utilizamos mucho en la asistencia de los pacientes y también creemos que es una herramienta fundamental para la investigación cardiovascular. La organización del centro es un centro que es un ejemplo de una iniciativa conjunta público-privada. Somos un centro público que pertenecemos al Carlos III y, por tanto, al Ministerio de Economía y Competitividad, pero también tenemos un acuerdo muy importante con unas empresas que están viendo ahí, que forman la Fundación Procenic y que tienen un apoyo importante al centro en un porcentaje importante del budget, del presupuesto que tenemos en el centro, y este apoyo que tenemos tanto de la parte pública como de la parte privada hace que el centro pueda tener un entorno idóneo para poder hacer la investigación cardiovascular. El CENIC ha cambiado, pese a que es un centro joven, que podríamos decir que se inició en el año 2006. Es un centro que hemos tenido ya varias reestructuraciones de la orientación científica del centro, y en la última reestructuración lo que es más importante es que hay una clara apuesta por la investigación clínica, por la investigación traslacional, y de hecho, como les voy a presentar, hay muchos grupos de investigación clínicas y de hecho el centro tiene como un objetivo principal potenciar la investigación clínica. Por tanto, el centro hay un director general, que es el doctor Valentín Fuster, que es un cardiólogo que todos conocen, y luego tiene dos únicos departamentos, uno de investigación básica y uno de investigación clínica, pero toda la investigación que se hace en el centro se orienta siempre desde las dos perspectivas en conjunto. Tenemos tres áreas principales de interés en el centro. Son el área de la patología vascular, de la pared del vaso, de la aterosclerosis principalmente, la patología del miocardio y de las enfermedades metabólicas principalmente asociadas al miocardio, y la biología celular, que es una investigación un poco más básica. Aquí están viendo los nombres de los investigadores, de los jefes de grupo que hay en el CENIC. Actualmente hay 30 jefes de grupo independientes dentro del centro, y están viendo que en cada una de estas áreas están integradas los investigadores más, podríamos decir, básicos o fundamentales en negro, y los investigadores más clínicos que estamos viendo en rojo, y la apuesta clara del centro es que en cada una de estas áreas haya mucha relación y mucha crosstalk entre los investigadores básicos y los investigadores clínicos para hacer una ciencia traslacional de excelencia. El centro tiene una supervisión continua, cada año tenemos un comité externo, aquí están viendo los miembros que forman el comité externo actualmente, y como les he dicho antes, cada 5 años viene el comité externo, bueno, viene todos los años, pero cada investigador de estos que veíamos en esa lista, cada 5 años, sufre una evaluación muy dura, muy agresiva por parte del comité externo, y solamente aquellos que tienen un nivel excelente pueden continuar en el centro, y de hecho cada año pues hay algunos investigadores que tienen que dejar el centro. Creemos que esto, aunque es algo muy duro, sobre todo cuando hay una evaluación que no es positiva, pero creemos que es la base más importante para poder mantener la excelencia, la evaluación continuada y la competitividad interna. Esto es como hemos visto el crecimiento del centro. El edificio principal que tenemos en el centro se inauguró a finales del año 2006. Previamente existía el nombre del CENIC, pero los investigadores que tenían este marchamo estaban en diferentes instituciones, en diferentes universidades. Y estamos viendo cómo el centro ha ido creciendo progresivamente, pese a las condiciones de dificultad económica que ha habido, que la verdad es que nosotros tenemos en el centro la suerte de tener un apoyo muy importante, pero también hemos sufrido, como todos, la crisis, pero principalmente gracias a la consecución de fondos competitivos hemos podido seguir creciendo, y de forma importante me gustaría resaltar que, como ven, hemos crecido principalmente en el entorno de investigadores. Sin embargo, ven que la administración y todo el apoyo no ha crecido sustancialmente, es decir, es una carga muy importante para toda nuestra administración, pero claramente la apuesta es que la ciencia es el número uno en el centro. Esto simplemente es una representación de cómo vemos la investigación en el centro. Por supuesto que la investigación básica de alta calidad es fundamental, es la gasolina para poder hacer investigación. Sin embargo, ahí no es donde acaba nuestra ciencia. Posteriormente tenemos una dotación muy importante de modelos experimentales preclínicos, principalmente más parecidos al humano, con tecnología de imagen. Y también en múltiples ensayos clínicos que están liderados por el CENIC y que principalmente son la consecución de la investigación que se ha estado haciendo en las fases previas. Y luego, posteriormente, después de los ensayos clínicos, también surgen nuevas preguntas que vuelven a ser respondidas por los investigadores más básicos. Aquí estamos viendo cómo la consecución de fondos competitivos también ha aumentado mucho en estos años, y gracias a esta consecución de fondos competitivos, principalmente europeos, es por la que hemos conseguido mantener un crecimiento pese a la situación del entorno tan complicado que hemos tenido. El CENIC es un centro de excelencia Severo Ochoa,
conseguimos en la primera convocatoria ser considerados Centro de Excelencia Severo Ochoa y el año pasado hemos renovado este galardón de Excelencia Severo Ochoa. Y simplemente me gustaría enfatizar una frase del resumen del comité externo que hizo la evaluación y en el cual enfatizan que es un ejemplo de colaboración entre investigadores básicos e investigadores clínicos. Es decir, para nosotros es una prioridad absoluta poder acabar llegando al paciente y que haya una investigación clínica de excelencia. De hecho, el año pasado fuimos el centro español que más retorno tuvo del programa del Horizonte 2020. Como saben, está principalmente orientado a la investigación clínica, nuevamente mostrando que la investigación clínica y traslacional es un objetivo principal. Esta probablemente es la diapositiva más importante que les queríamos presentar, ya que aquí tenemos representado en múltiples puntos la Sociedad Española de Cardiología en programas que ya hemos hecho y que hemos estado reforzando. Estoy viendo a los doctores Bertomeu, doctor Íñiguez, doctor Anguita, Rodríguez Padial. Con todos ellos hemos estado siempre activamente aumentando las colaboraciones que tenemos y nuestras colaboraciones son principalmente en formación, la formación de los jóvenes cardiólogos y otras especialidades de las enfermedades cardiovasculares. Aquí están viendo todos los programas de formación que tenemos en el CENIC. Cada año tenemos más de 600 personas jóvenes que pasan por el centro para tener formación. Tenemos programas que van desde chavales que están en el colegio con 15, 16 años que vienen al CENIC. Y en concreto, ya centrándonos más en lo que a nosotros nos atañe, tenemos programas dedicados a residentes que están en formación, programas como RESA CENI, que son residentes de primer año, programas como INVESMIR, que son residentes de último año, y luego tenemos otros programas como el CardioJoven, CardioImagen y algunos otros programas y jornadas que hacemos en colaboración con la Sociedad Española de Cardiología. El objetivo principal que tenemos en relación con la Sociedad Española de Cardiología es seguir potenciando esta unión y de hecho estamos ya hablando de poder volver a tener becas que estén cofinanciadas entre la Sociedad Española de Cardiología y el CENIC para que jóvenes en formación en cardiología o que acaban de terminar la formación en cardiología puedan recibir formación en el CENIC y especialmente en imagen, que es probablemente uno de los fuertes que tenemos en el centro. Simplemente esto es para mostrar cuál es la producción científica del centro, tampoco voy a entrar en más detalles. Otro, creemos que es muy importante también para poder conseguir retorno para las instituciones españolas, potenciar la transferencia de tecnología. Nosotros tenemos una oficina dedicada a la tecnología de transferencia, como muchas otras instituciones, y principalmente aquí también queda patente que el principal retorno que acabamos teniendo de todos los desarrollos de patentes que tenemos, principalmente son en el área más clínica, es decir, nuevamente, cuanto más cerca estamos del paciente, más retorno podemos conseguir también en tecnología de transferencia. Luego también creemos que es muy importante la diseminación, no solamente la diseminación científica, organizando, trayendo al centro y a la Sociedad Española de Cardiología a los mejores científicos y los mejores clínicos de nivel internacional para que conozcan que en España hay muy buena investigación, que tenemos unos cardiólogos que son excepcionales, que tenemos muchos centros con una investigación de muy alto nivel, sino también creemos que es muy importante la diseminación a la gente de la calle, a la gente que no, normal, digamos que no está en el entorno científico, ya que al fin y al cabo los recursos que obtenemos de forma competitiva, principalmente los recursos públicos, pues vienen de los impuestos que pagan todos los ciudadanos y es muy importante que ellos vean la importancia y la relevancia de la salud cardiovascular y de la investigación en salud cardiovascular. Esto simplemente es un ejemplo de los proyectos clínicos que tenemos en el centro. Tenemos proyectos orientados a la prevención principalmente, prevención primordial, que es en chavales menores de 10 años, que intentamos desde ese momento poder disminuir la incidencia de factores de riesgo. Otros proyectos en prevención primaria, en sujetos ya adultos, queremos identificar la presencia de aterosclerosis subclínica. Y luego también tenemos diferentes ensayos clínicos que antes he mencionado, en el cual se reclutan miles de pacientes en diferentes países, principalmente en Europa, pero también en Estados Unidos, en ensayos clínicos que están liderados desde el CENIC. Con esto ya me gustaría terminar simplemente enfatizando que el punto de vista que tenemos en el CENIC es muy importante tener una evaluación continuada, es muy importante estar siempre viendo cómo es la calidad de la investigación que estamos haciendo y sobre todo creemos que la formación es fundamental, no solamente para formar las siguientes generaciones, sino también poder tener muchos lazos más estrechos, principalmente con la Sociedad Española de Cardiología. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ibáñez. Quiero recordar también a los que nos están viendo desde internet que esta sesión se está grabando y luego quedará en nuestra página web de la sociedad y que podrá ser visualizada en cualquier otro momento. Y ya pasamos a la siguiente presentación, el doctor Fernández Avilés, que es cardiólogo, como saben, jefe del servicio de cardiología del Hospital Gregorio Marañón y director de la Red de Investigación Cardiovascular, que nos va a hablar sobre el papel de la Red de Investigación Cardiovascular en la investigación en nuestro país.
Muchas gracias, Luis. Un verdadero honor y un privilegio muy grande y una gran satisfacción estar aquí y tener la oportunidad de dar esta charla para intentar de poner la red en perspectiva, la red de investigación cardiovascular, que, como sabéis, tiene ya una historia que data del 2003 y que ha atravesado periodos importantes. El primer periodo eran tres redes que finalmente se fusionaron en una. Una era una red grande, la llamada RECAVA, que tenía un aspecto muy transversal, y luego había otras dos más dedicadas a la hipertensión y a la insuficiencia cardíaca, muy enfocadas, que en el año 2013, y gracias a un esfuerzo conjunto de las tres redes y una digamos apuesta muy fuerte por parte del Instituto de Salud Carlos III, pues consiguieron agruparse en una única estructura que funciona desde el año 2013, ahora os explicaré cómo, y que ahora se plantea un cambio sustancial, que es el dar un paso adelante pasando a ser otra estructura que, en nuestra opinión, supone un salto cualitativo importante, pero también de cierta complejidad, y tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista organizativo, que es la formación de un CIBER. Estamos muy ilusionados, creemos que ya manejamos un poquito bien el balón y levantamos la cabeza, como sabía, a ver qué nos espera en el futuro, que no es fácil. Os voy a explicar el ámbito, el origen y la justificación de esta estructura, a qué se dedica y cómo se organiza, cómo se accede a ella y cómo se evalúa y cuál es el futuro que esperamos para la misma. La RIC es una estructura del Instituto de Salud Carlos III. El Instituto de Salud Carlos III depende del Ministerio de Competitividad y creo que es competitividad y algo más. Economía y competitividad, sí, que es una mezcla. Y se estructura en tres tipos de actividades que concretamente se centran a través de la investigación en centros de investigación biomédica en red, que son los CIBERS, en redes temáticas de investigación cooperativa, que son las RETICS, la RIC una de ellas, los institutos de investigación sanitaria, que como sabéis agrupan diferentes disciplinas, incluyendo los hospitales y la universidad, alrededor de centros del Sistema Nacional de Salud, las fundaciones y, digamos que, en un marco general, la acción estratégica en salud, que son los proyectos, las becas, etcétera, etcétera. La RIC se encuadra, por lo tanto, en el Instituto de Salud Carlos III y responde o pretende responder a un problema que ya se ha comentado de manera sobrada durante las intervenciones previas, que es que, a pesar de los éxitos de la medicina cardiovascular, el problema cardiovascular no deja de crecer, su impacto económico y en la salud es brutal y tiene como base fundamental una falta de conocimiento. Hay muchas causas por las cuales la epidemia cardiovascular es importante, pero desde mi punto de vista la más importante es el desconocimiento. El desconocimiento que a su vez se centra mucho en la falta de traslación entre lo que se descubre y lo que se aplica a la clínica, como ya se ha dicho, en este abismo que hay entre las ideas, que a veces no existen, pero que a veces sí, y estos dos valles de la muerte, que son la consecución de una acción que sea probada clínicamente y sea eficaz, que es una cosa muy difícil de conseguir, y la otra, que no es menos difícil de conseguir, que es que una vez que hay una recomendación concreta para realizar una determinada actuación diagnóstica o terapéutica en el campo de la medicina, eso pase de verdad a la práctica clínica. Este continuo de la traslación es un problema que es el problema al que se quiere enfrentar cualquier estructura de investigación moderna, como ha dicho Borja, como ha dicho Lina, en el momento actual, que es el contribuir a reducir el impacto de las enfermedades con acciones de excelencia que involucren a la investigación, pero también, iba a decir sobre todo, no sobre todo, pero también, y muy importantemente, y sí, ¿por qué no sobre todo?, a la formación de la gente joven en lo que es la detección de los problemas de salud, la búsqueda de soluciones,
la obtención de avances que se vuelvan a aplicar a la población y a cada uno de los constituyentes de la misma y que generen nuevas preguntas, y todo esto permita que cada vez seamos más sanos y más prósperos desde el punto de vista incluso de la obtención de riqueza, porque eso es un objetivo al que no se debe renunciar. Este es un poco el ánimo, el objetivo de esta estructura, que es una estructura que engloba a 64 grupos de investigación con casi 900 investigadores que están distribuidos en todo el Sistema Nacional de Salud, prácticamente sin excepciones, y que desarrollan su trabajo alrededor de 7 ejes o programas que representan las prioridades de la salud cardiovascular. El remodelado miocárdico, la aterotrombosis y la isquemia del miocardio, las enfermedades valvulares, las cardiopatías familiares y congénitas, las arritmias, la insuficiencia cardíaca y la hipertensión y los factores de riesgo. El funcionamiento de la red tiene una serie de ruedas, de las cuales yo quisiera destacar varias y describirlas todas. Hay una parte dedicada a la gestión y organización de esta modesta pero compleja de organizar estructura. Hay una parte muy dedicada a la formación. Hay un proyecto científico. Y hay dos apoyos que son muy importantes. El primero es el de una fundación que modestamente hasta ahora nos ha dado cierta capacidad de gestión, y el NIF que no tenemos por nuestra pertenencia al Instituto de Salud Carlos III, y luego pues la labor de un comité ejecutivo en que también modestamente cada uno desarrollamos una función específica, incluyendo la dirección científica, la coordinación general y el ocuparse de diferentes aspectos. Aquí hay una figura que no quiero olvidar y es esta. La red tiene algunos nombres, uno de ellos es el de Alfonso. Ha formado parte de la misma desde que se constituyó hasta que nos dejó y ha hecho un papel espectacular en todos los sentidos, y quiero aprovechar la ocasión, la primera vez que le hacemos un homenaje después de haberlo perdido. La Fundación FIRCAVA es una fundación que se ha creado porque la convocatoria lo permite, se ajusta a la legalidad de la estructura de la RETIX, y de hecho tiene su sede muy modesta en el propio recinto del Carlos III y brinda a la red la oportunidad de gestionarse un poco mejor, de intentar obtener fondos a mayores de los que se pueden obtener por la vía pública y, sobre todo, de tener una entidad jurídica que la permita conveniar y hacer cosas que sin esta herramienta pues no se podrían hacer. El gobierno de la red se basa en una asamblea general y un consejo de gobierno que engloba una serie de comités y que responde se apoya en el día a día en un comité ejecutivo que tengo el honor de coordinar y que se ocupa de las decisiones estratégicas y de dar cuentas cada año a la Asamblea General de la Red. Es muy importante lo que hemos dicho todos de la clínica. Nosotros la clínica y el resolver los problemas de los pacientes, como el dolor en el pecho o cualquier otro, creemos que es el eje en el que hemos tenido que basar la organización de nuestra red, con un diseño que incluye una serie de programas científicos que se refieren a las enfermedades con más impacto sobre la salud cardiovascular, sobre la cual establecemos pues una serie de herramientas que son de tipo organizativo y de tipo puramente científico para avanzar en la respuesta que estas patologías suscitan. Y estos son nuestros programas, los que os he comentado anteriormente. Hemos elegido estas prioridades: el remodelado miocárdico, la aterotrombosis, las enfermedades valvulares y de los grandes vasos, las cardiopatías, las arritmias, la insuficiencia cardíaca y la hipertensión. En esos programas, como os decía anteriormente,
trabajan 64 grupos que están distribuidos por todo el territorio nacional y que tienen un balance que nos parece muy adecuado entre la militancia clínica y la militancia básica. Creemos que es realmente un 50-50 muy necesario para el desarrollo de estos objetivos tan traslacionales, tan apegados a la necesidad de responder a los problemas de la urgencia y de la consulta. Los grupos y los miembros de cada uno entran con una serie de criterios que se han establecido añadiendo un plus a los que establecía el BOE en su convocatoria y que han sido aplicados y evaluados externamente por una agencia que fue Price en su momento y que fue la que determinó dentro de los solicitantes aquellos que realmente podían estar en la red. Y la distribución de la financiación, también externalizada, de acuerdo con unos criterios, pues se basa en lo que es lo que llamamos nosotros la mochila, es decir, tú qué traes en términos de publicaciones, en términos de obtención de fondos en convocatorias competitivas, productos de innovación, etcétera, y luego pues cuál es tu contribución real al programa al que quieres, en el que quieres participar. Eso hace una serie de, da una serie de valores y la financiación se establece en función de la puntuación y de la obtención de un nivel u otro de excelencia dentro de la red. La evaluación no es solamente de los grupos, es anual para la red y para cada uno de ellos y se centra en tres bloques: la evaluación interna que hace la propia red y sus programas, el Comité Científico Externo y, sobre todo, la Agencia de Evaluación y Calidad del Instituto de Salud Carlos III, que tiene en cuenta cómo se ejecutan las ayudas obtenidas, cómo se explota y se disemina el funcionamiento de la red, qué se hace en términos de movilidad, cómo se utilizan las plataformas y cómo está organizada y dirigida la red. La visibilidad es importante, se nos evalúa por eso. Yo creo que la visibilidad de la red es alta, en gran medida gracias a la Sociedad Española de Cardiología, que nos ha permitido ya durante 2 años mezclarnos en su congreso con el resto de los asistentes y tener un stand que nos ha dado una gran visibilidad y al que le tenemos muchísimo cariño y estamos muy, muy agradecidos. La web es una web sencilla que funciona muy bien y los impactos en prensa han sido bastante altos, esto es una cosa importante, pero no es tan importante como la producción científica real, que es alta, la obtención de fondos también está bien y los números de los proyectos obtenidos a lo largo de esta última andadura pues son grandes tanto a nivel nacional como internacional. Esto sí que le damos importancia, coincido con Borja, coincido con Lina, yo creo que la potenciación de los jóvenes es fundamental. Nosotros pensamos que la investigación cardiovascular tiene dos maneras de verse de cara a la gente más joven. Una manera es, como ya se ha dicho, atraer al Sistema Nacional de Salud, a nuestros centros, a no cardiólogos, ingenieros, bioquímicos, informáticos, físicos. Hay que intentar que la gente de la ciencia básica, no solamente de la ciencia biológica, sino de otras disciplinas, entre y interactúe con los hospitales, que vayan a las sesiones clínicas, que formen parte del tejido asistencial, del día a día, de la urgencia, de la consulta. Y esto significa el poner dinero para que los investigadores básicos entren en el tejido sanitario y, a su vez, dentro de nuestros residentes, la carrera investigadora es una salida más. Es una salida muy importante porque se necesita gente que comunique la consulta con la básica con la consulta con la ingeniería. Se necesitan médicos científicos que tienen que proceder de la disciplina cardiológica, es decir, que tienen que ser extraídos de nuestros residentes. Por eso, con gran esfuerzo, hemos conseguido consolidar 2 contratos de 2 años cada uno, uno para investigadores básicos, postdoctorales,
y otro para investigadores clínicos post-MIR que tienen el nombre de contratos Jordi Soler Soler, y este es el momento de recordar y reconocer la figura de esta persona que es el padre de la red de investigación cardiovascular. Nosotros lo vemos complicado. Estamos en un entorno con grandes oportunidades, pero muy amenazados por los competidores, por la falta de fondos. Y entonces hemos hecho este análisis en el cual creemos que tenemos puntos fuertes, claros, como son nuestros objetivos, que son diáfanos, una masa crítica distribuida en todo el país, que es sin ninguna duda excelente, con un equilibrio clínico básico ideal. Estamos implantados, insisto, en todo el Sistema Nacional de Salud. Tenemos cultura de red, no ha costado, pero la hemos obtenido. Y tenemos una verdadera obsesión por la promoción de los más jóvenes. Frente a eso, no tenemos todavía entidad jurídica. Tenemos un nivel de financiación que es muy bajo. Nuestra capacidad de gestión dentro del sistema tan encorsetado del Instituto de Salud Carlos III se podría mejorar. Tenemos poca actividad de transferencia y debemos mejorar nuestra capacidad de cooperación, tanto interna como de cara al exterior. Por tanto, de cara al futuro, menos balón y más mirar a ser más excelentes en términos de producción científica, cooperar más a nivel intramural y también extramural, concretamente con la Sociedad Española de Cardiología, y a ver si entre todos pues conseguimos más financiación, que es lo que más falta nos hace. Dentro de todo eso se plantea una nueva etapa, que estamos muy ilusionados, que es la transformación de la red en un ciber. De cara a la nueva etapa que marca la Acción Estratégica de Salud de 2016, y después de reivindicarlo desde hace mucho tiempo, se ha conseguido que esta red pase a ser un ciber, que tenga que sea un centro real, con una personalidad jurídica propia y con una partida presupuestaria en los presupuestos, una partida propia en los presupuestos generales del Estado. Dentro de las disposiciones de la AES 2016, pues se establece la transformación de la red en un ciber con una financiación anual de 3 millones, casi 300.000 euros para esta anualidad, parecido para la que viene, y un máximo de 40 grupos como constituyentes de la nueva estructura, que va a ser una labor difícil porque hay un periodo ahora de concurrencia competitiva que no va a ser fácil de superar. Y nada más, creemos que esta es una organización traslacional que pertenece al Instituto de Salud Carlos III, es decir, que es de carácter público y está implantada en todo el Sistema Nacional de Salud. Creemos que tiene una actividad de investigación y formación que es satisfactoria, a grandes rasgos, y que es bastante visible. Contamos con una masa crítica excelente, con un balance clínico básico muy equilibrado, y dentro de esa masa crítica pues hay que destacar que tanto la pertenencia como la continuidad como la financiación han estado siempre sujetas a evaluación. El ciber marca una nueva etapa para nosotros que es esperanzadora, aunque todavía muy amenazada por un problema de financiación grave y porque tenemos una competencia muy fuerte, no solamente dentro del terreno cardiovascular, que sí, sino también en otros terrenos. Daos cuenta de que, y esto es muy importante para la Sociedad Española de Cardiología, no hay ninguna relación entre lo que importan las enfermedades cardiovasculares en este país y lo que se obtiene en financiación para la investigación en cardiovascular en este país. Es decir, somos la disciplina que menos fondos de investigación para la investigación obtiene del país si se compara con cáncer, neumología, neurología, etc. Probablemente porque tampoco hemos tenido la capacidad de estructurarnos de una manera tan sólida como ellos, que la mayor parte tienen ciber y pueden
tener más capacidad de competencia en este sentido, pero esa es la realidad. Por lo tanto, tenemos que intentar ser más competitivos, reforzando la cooperación entre nuestra propia estructura, pero también con el exterior y, por supuesto, básicamente, fundamentalmente, con la Sociedad Española de Cardiología, pero también con mayor penetrancia todavía en el Sistema Nacional de Salud, con el sector productivo y, como ya se ha dicho, con la sociedad civil. Y todo ello no se podrá conseguir si no preservamos y potenciamos la excelencia global e individual de toda la red. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Y pasamos ya a la última ponencia del doctor José Ramón Luis Yagüe, que es director de Relaciones de Farmaindustria, que nos va a hablar de la investigación de medicamentos en cardiología y la relación entre farmaindustria y los cardiólogos españoles. Cuando quieras. Pues muchísimas gracias, doctor Rodríguez Padial. Muchísimas gracias. La verdad es que es un honor y una oportunidad excepcional poder participar en esta reunión, en esta conferencia de consenso. Y aprovecho también que está con nosotros el doctor Iñigue para agradecerle la magnífica, y el doctor Bertomeu, que también está por aquí, la magnífica colaboración y línea de trabajo que llevamos desde hace mucho tiempo trazando entre esta sociedad, una sociedad muy importante, y nuestra asociación, que, como saben, representa pues a los laboratorios farmacéuticos del ámbito de la investigación. Quería también felicitarles por estas conferencias de consenso y por haber puesto el foco hoy en algo que para nosotros es especialmente importante, especialmente clave, la I+D, la investigación, el desarrollo, la investigación y desarrollo de medicamentos. Es importante y clave porque es nuestro motor, es nuestro motor. Y trabajar y caminar de la mano y en compañía de la SEC en este camino, pues yo creo que para nosotros es fundamental, ¿no? Agradecerles por ello que hayan contado con Farmaindustria para esta tarde, para esta conferencia de consenso. Y quiero aprovechar también para tener un recuerdo muy, muy especial para el doctor Castro Veiras, con el que tuve el honor de colaborar en más de un proyecto. Bueno, dicho esto, yo creo que hay como dos preguntas, ¿no? O al menos yo he captado dos preguntas. ¿Cómo vemos la investigación y desarrollo e innovación desde la industria farmacéutica? Estoy refiriéndome, evidentemente, al ámbito de la cardiología. ¿Y cómo vemos el papel de la SEC, de la Sociedad Española de Cardiología? Y para contestar esas preguntas, yo me van a permitir, y es lo que voy a hacer, les voy a presentar la información que tenemos y a partir de ahí pues intentaré llegar a unas conclusiones en relación con estas preguntas. La información que tenemos la extraigo, se la presento, procede de un proyecto que es el proyecto BEST, es un proyecto liderado por Farmaindustria, es una plataforma público-privada que lo que pretende es disponer de datos, objetivarlo, conocer cuál es la situación de la investigación clínica en nuestro ámbito, en España, para identificar aquellos puntos de mejora. BEST, queremos ser los mejores, las mejoras prácticas, encontrar los obstáculos y contribuir a poder avanzar. En este momento, BEST se inició en el año 2004, por lo tanto, llevamos ya más de 10 años alimentando esa base de datos. Es un proyecto ambicioso. En este momento participan 46 laboratorios, 46 empresas asociadas a Farmaindustria. Hay tres sociedades científicas también que están adheridas al proyecto, 50 centros sanitarios, y en este momento la base de datos que tenemos pues incluye un total de 2.472, como ven en la transparencia, ensayos clínicos con más de 100.000 pacientes incluidos y las participaciones de 775 centros. Los datos que obtenemos de BES, y me he permitido hacer el corte del año 2004-2014, pues nos permite saber pues cuál es el número de ensayos que se han hecho, cuál es el gasto que ha habido en el ámbito de la investigación,
cuál es la participación, en qué fases de los ensayos trabajamos, y centrándome ya en el ámbito de cardiología, fíjense, y esto lo he querido traer precisamente para ponerlo sobre la mesa, el porcentaje que representaba en los ensayos clínicos en cardiología en el año 2004, estoy hablando evidentemente de ensayos clínicos, comerciales, financiados por tanto por la industria farmacéutica, en el 2004 representaban el 15% y, sin embargo, en el 2014 ha pasado a representar el 4%. Este es un dato que a mí me hace reflexionar, reflexionar profundamente. Porque estamos, efectivamente, se ha dicho antes, creo que lo ha dicho la doctora Badimón, el cáncer es muy importante, pero la otra C también es muy importante, el corazón es también muy importante. Si analizamos en un histórico el total de los ensayos que tenemos en esa base, pues podemos ver que cardiología en esa media, en ese global, pues ha representado en cuanto al número de ensayos clínicos un 8%, un 8,6%, en cuanto a participaciones el 13 y pico%, y en cuanto a pacientes un 18%. Pero quizá lo más relevante es ver cómo han ido evolucionando en los dos quinquenios en los que podríamos dividir el periodo, 2004-2009 y 2010-2015. No les he comentado, y aprovecho ahora para hacerlo, que esta base de datos hacemos extracciones, cortes semestrales, y por tanto el último disponible, la última información disponible que tenemos en este momento, pues corresponde al último corte del 2015. Comparando, por tanto, estos dos quinquenios, podemos ver que hay un claro disminución en la cardiología, tanto en el número de ensayos clínicos que se realizan en nuestros centros, en los centros fundamentalmente del Sistema Nacional de Salud, como en las participaciones, en los centros que realmente participan, o en el número de pacientes que se incluyen en estos ensayos clínicos. Bueno, estas son las áreas en las que fundamentalmente se recogen los ensayos clínicos de esta base de datos, pero lo que quiero decirles también es que de esta base de datos nos permite obtener unas métricas, métricas que de una parte manejamos indicadores de tiempo, tiempo que se tarda, todo el tiempo que se tarda alrededor de la puesta en marcha de un paciente, de un ensayo clínico, y indicadores relacionados con el reclutamiento de pacientes. Así manejamos indicadores en relación al tiempo global que se tarda en realizar un ensayo clínico, desde que llega el protocolo a lo que antes era el Comité Ético de Investigación Clínica, hoy Comité Ético de Investigación de Medicamentos, sería la denominación, hasta la inclusión del primer paciente, ese sería el tiempo global, o el tiempo desde que se envía ese protocolo al CEC hasta que se dispone ya del contrato firmado, o el tiempo desde que se dispone del contrato hasta la inclusión del primer paciente. Esos son los indicadores de tiempo que manejamos. Y en cuanto a indicadores relacionados con el reclutamiento de pacientes, es tasa de reclutamiento, es decir, el porcentaje de pacientes que realmente se han incluido en un ensayo clínico en relación con aquellos que estaban previstos. Esto nos lleva también a una segunda tasa, que es los centros que habían anunciado reclutamientos y que finalmente no lo realizan, y una tercera que sea la velocidad, la media de pacientes mes que se incorporan a un ensayo clínico. Bueno, con estas seis métricas podemos hacer una foto fija de cuál es la situación de la cardiología en relación al resto de áreas terapéuticas, y vemos que, bueno, en general hay aspectos en los que los ensayos clínicos en el ámbito de cardiología están mejor que la media, en cuanto, por ejemplo, al número de ensayos clínicos sin reclutamiento o en cuanto a la entrada del primer paciente. Sin embargo, hay otras en las que está peor. Pero quizá lo más importante no es ver esta foto fija, sino ver la evolución, y la evolución en los dos quinquenios estos que yo les comentaba. Si comparamos, por tanto, el periodo 2004 con el 2004-2009 con el 2010-2015, y nos centramos en el tema de tiempos, en el ámbito de tiempos, vemos que, salvo el indicador de primer paciente incluido en el ensayo, el resto de tiempos ha disminuido. Ha mejorado, por tanto, la competitividad desde el punto de vista de tiempos. Si lo que nos fijamos es en los indicadores relacionados con pacientes y con reclutamientos, lo que vemos es que los indicadores, excepto la velocidad de incorporación de pacientes al ensayo clínico, han empeorado. Bueno, esta es la comparativa manejando estos dos periodos, estos dos quinquenios. Si ahora hacemos ya una comparativa internacional, porque BEST nos permite también compararnos a nivel internacional, evidentemente estamos hablando de ensayos
que se realizan en España y se realizan en los países de nuestro entorno y que, por tanto, podemos establecer esas comparaciones. Vemos que a nivel global, la media de todos los ensayos contenidos en BEST, de los 25 países considerados, España ocupaba la posición 12, es decir, había 12 en los que se tardaba menos en comenzar un ensayo clínico en cardiología. Si hacemos ahora el mismo ejercicio que yo les proponía antes, es decir, comparar los dos quinquenios, lo que vemos es que la situación parece estable. Hay 12, en este caso son 23 países los que hacemos las comparaciones, porque hay datos válidos, homogéneos, robustos, por tanto, para la comparación. Y observamos que, mientras que en el periodo 2010-2015 son 7 de 16 los países que empiezan antes que nosotros, en el periodo anterior, 2004-2009, eran 12. Bueno, la situación, entonces, desde este punto de vista, diríamos que es estable, o quizás que ha mejorado ligeramente, ¿no? Dicho todo esto, ¿cuál es la situación? Bueno, yo creo que la situación es, digamos, de oportunidad. El tener esta foto con esta evolución no positiva, no favorable en cuanto a la participación de los centros sanitarios españoles, nuestros profesionales en la investigación clínica de cardiología, lo que yo me lo planteo no es como una situación de para lamentar, sino como un reto a mejorar, ¿no? Y un reto a mejorar en el que yo creo que la SEC puede tener un papel, debe tener un papel muy importante. Y nosotros le brindamos desde aquí la oportunidad de que participe con nosotros, que forme parte del proyecto BEST, que se integre junto con esas otras tres sociedades que en este momento ya forman parte del proyecto BEST. Es una oportunidad para compartir en torno a una mesa junto con los laboratorios que lideran esos proyectos de esa investigación en el ámbito cardiovascular, compartir inquietudes, trasladar necesidades y ver las fortalezas que tiene nuestro sistema de investigación y al mismo tiempo recabar de ellos el apoyo para poder atraer, porque en definitiva esto es un problema de atracción, de poder atraer a España a nuestros centros y para nuestros investigadores y para nuestros pacientes ensayos clínicos de alto interés. Por lo tanto, esa sería la primera conclusión, o si quieren la primera propuesta, un ofrecimiento de participación a la SEC en el proyecto BEST. Yo creo que la investigación clínica es la típica actividad que no tiene peros, es decir, que es buena para todos, que es buena para todos. Compararnos nos permite mejorar, nos permite ser más competitivos, y permite tener esta información que nosotros aportamos a nuestros asociados a través del proyecto BEST, lo que permite, como digo, a nuestros asociados también es, de cara a esa captación de ensayos clínicos a nivel internacional, a nivel de las compañías matrices, el mostrar las fortalezas del sistema sanitario de investigación, del sistema sanitario español y de nuestros investigadores. Hay otra circunstancia que yo creo que también es una oportunidad y es el nuevo Real Decreto de Ensayos Clínicos. Yo creo que el Real Decreto persigue una mayor... Primero, España es el primer país que ha traspuesto la normativa europea de ensayos clínicos. Esto ya nos da una posición de ventaja en el entorno europeo que creo que debemos saber aprovechar. Nos equivocaríamos si no perdiéramos esta oportunidad temporal. Una oportunidad temporal que no es solo el haberlo traspuesto antes del tiempo establecido, sino además en la forma en la que se ha hecho. Creo que además el nuevo decreto el Real Decreto de Ensayos Clínicos va a generar una competencia sana entre comités de investigación. Desaparecen los CEIC, las funciones que hasta ahora había. Hay un CEIC, digamos, para informar cada ensayo clínico, el Comité Ético de Investigación de Medicamentos. Esto va a generar, como digo, una competencia entre los distintos CEIC y seguro que esto puede llevar a traducirse también en una competencia entre equipos investigadores, ¿no? También hay un aspecto importante y es la mayor participación que van a tener los pacientes dentro del proceso que enmarca este Real Decreto de Ensayos Clínicos. Por lo tanto, yo creo que tenemos suficientes elementos como para, a pesar de que tenemos una fotografía que hay que analizar, habría que preguntarse por qué no somos capaces de mejorar esos tiempos. Nuestro objetivo, el objetivo que tenemos interno, es que el tiempo de firma de un contrato, hasta la inclusión del primer paciente, esté situado en torno a los 100 días. Ese es el objetivo que tenemos planteado. En el caso de cardiología, estamos todavía un poquito lejos de ese objetivo.
en otras áreas terapéuticas estamos algo más próximos. Pero no solo el mejorar en tiempo, sino también en cuanto a las capacidades, en cuanto a las capacidades no de nuestros investigadores, que las tienen y muchas, sino de nuestros centros para atraer esa investigación, ¿no? Y ahí estoy hablando pues de la relación con los niveles gerenciales o con las propias consejerías de sanidad, que también es un tema muy importante y que influye y mucho a la hora de posicionar un centro de cara a la realización de ensayos clínicos. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Yo creo que la SEC y Farmaindustria tenemos una historia de colaboración, y yo estoy absolutamente seguro de que en este ámbito, que para nosotros es tan próximo, tan clave, seguro que también vamos a poder encontrar formas de reforzar nuestras fortalezas, que no son pocas. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias por la presentación y por la sugerencia, ¿no? Yo creo que ahora es el momento de las preguntas y del debate entre todos. No sé si entre los presentes hay alguna pregunta, algún comentario, y los ausentes aquí, pero que no están viendo, pues es el momento también de hacernos llegar sus preguntas. Yo quisiera comenzar, hay alguien que falta, pero yo creo que está relativamente representado. En la investigación, la universidad juega un papel importante, ¿no? No tenemos ningún representante oficial de la universidad, pero sí tenemos Lina y Paco, son profesores universitarios. Entonces quisiera que hicierais algún comentario sobre el papel que la universidad juega en la investigación cardiovascular en nuestro país, y antes de entrar un poco en los detalles de las propuestas y de los aspectos así más concretos. Bueno, la universidad evidentemente tiene en la escala de personal permanente, tiene opción de hacer investigación. De hecho, yo vengo ahora de un foro de un instituto biomédico en donde se analizaba el papel que tiene el personal de la universidad versus el personal de los hospitales. Y bueno, los análisis son complementarios en distintas zonas de España, pero en realidad sí que el profesorado universitario tiene la opción, que a veces no tienen tanto en el hospital, a menos que tengan una posición compartida, de hacer más investigación. Y hay ejemplos de personal que no son miembros SEC, pero que están haciendo investigación cardiovascular, que son estos que yo decía que deberíamos acoger en nuestro seno y quizá permitirles trabajar también desde la Sociedad Española de Cardiología. La investigación, como todo, depende del autor de la investigación. Y hay profesores universitarios que hacen buena investigación, otros que no les interesa tanto, ¿no? Yo creo que ahí sí que es un área donde no se puede generalizar en absoluto. Quizá hay menos competitividad en la universidad que en los hospitales. Los hospitales son más competitivos y esto se ha visto en los institutos FIS que se ha analizado. Pero yo creo que no tampoco es una regla, ¿eh? Hay investigación buena en la universidad también. Yo no sé si Paco quiere decir alguna cosa. Yo coincido básicamente. Yo creo que la universidad tiene evidentemente una amplia área de mejora y desde luego la investigación lo es. Hay, como todas las estructuras y todas las organizaciones, puede mejorar en muchas cosas, y yo creo que en investigación puede mejorar también. Yo creo que Lina lo ha dicho muy bien. Los investigadores universitarios de facultad suelen ser muy productivos. Pero les falta la conexión con el sistema de salud, o sea, con el tejido asistencial. Yo creo que ha habido un gran paso adelante en ese sentido, que ha mejorado muchísimo, con una velocidad muy grande, que es la creación de los institutos de investigación sanitaria, que por definición tienen que incluir a una universidad, tienen como mínimo que fusionar la estructura universitaria con un hospital. Han creado sinergias de funcionamiento y de conocimiento, porque lo que había era una absoluta desconexión entre los investigadores básicos y el funcionamiento hospitalario, y eso ha trascendido incluso a universidades que no tienen nada que ver en principio con la salud, como son las ingenierías, ¿no? Yo creo que esto ha sido un gran paso adelante, enorme, muy grande, que está siendo muy productivo en muy poco tiempo. Decir que, de nuevo, ha sido un acierto del Instituto de Salud Carlos III la creación de los institutos de investigación sanitaria, porque ha acercado mucho a la universidad y a los hospitales. Y luego yo creo que aquí juegan mucho papel otras estructuras de investigación, como puede ser el CNIC, como puede ser la propia RIC,
en nuestra red hay muchísimos grupos de investigación, y luego yo creo que la cardiología es una excepción a lo que sería la media. Es decir, yo creo que esta amplia área de mejora que existe en cuanto a la participación en la traslación en salud cardiovascular ha tenido un recorrido mucho más avanzado y una posibilidad de futuro mucho mayor en el área cardiovascular, en gran medida por la Sociedad Española de Cardiología, que en otras áreas. Es decir, yo creo que ahí el papel que ha jugado la Sociedad Española de Cardiología, con no, hay grandes jugadores o miembros del equipo de la Sociedad Española de Cardiología en el tejido universitario tradicionalmente, pues yo creo que se puede potenciar todavía más con las sugerencias que ha hecho Lina de ampliar la participación de los no cardiólogos, que muchos de ellos están funcionando muy bien en las universidades, en las actividades de la SEC. Muy bien. Una cosa que me ha preocupado bastante, que hemos subrayado, es cómo los fondos dedicados a investigación cardiovascular han disminuido, ¿no? Yo no sé si un poco es parte de nuestro éxito de comunicar que realmente estamos tratando mejor la patología cardiovascular y la gente tiene una impresión de que eso, el problema está resuelto, cuando no es así, ¿no? ¿En qué medida una mayor colaboración de todas las instituciones aquí presentes pueden contribuir a dar mayor visibilidad? Todos habéis hablado de la importancia que hay que transmitir de la patología cardiovascular, y yo creo que eso es lo primero, ¿no? Que la sociedad debe seguir siendo consciente de la importancia que eso tiene. No sé si, bueno, Lina primero, y Borja si quieres comentar. Venga, a ver qué... Bueno, yo creo que es muy importante concienciar a los órganos de gestión de la importancia de invertir en investigación cardiovascular. Lo ha comentado antes la doctora Badimón y el doctor Fernández Avilés. Las enfermedades crónicas son ahora mismo una epidemia terrible que tenemos en nuestra sociedad, y de todas ellas, la más importante, la que genera más costes a los sistemas sanitarios, es la enfermedad cardiovascular, muy incluso por encima de las enfermedades oncológicas y respiratorias. De hecho, es muy importante concienciar a nuestros órganos de gestión que si no conseguimos atajar esta epidemia creciente, los sistemas sanitarios van a llegar a una paradoja en la cual vamos a tener tratamientos excepcionales, vamos a poder tener los mejores profesionales para tratar a los pacientes, pero no vamos a poder tratar porque el sistema sanitario no va a poder cubrir todas estas enfermedades cardiovasculares. Cuando consigamos concienciar que hay que atajar a través de la investigación y de la prevención estas enfermedades cardiovasculares, pues entonces se verá que es una prioridad y conseguiremos que se invierta más dinero en investigación, de más porcentaje del PIB que se invierte en España, que es muy bajo comparado con otros países, y dentro de toda la inversión en investigación, pues en la enfermedad cardiovascular, porque es la principal causa de enfermedades crónicas en el mundo entero. Sí, a mí me gustaría añadir que este problema que estamos viendo que está pasando en España pasa a un mayor nivel a nivel europeo. Es decir, los recursos de Bruselas, los recursos europeos, que son de todos, se están dedicando mayoritariamente a investigación en áreas que no son las enfermedades cardiovasculares. Y por eso yo proponía, como un instrumento que tenemos que crear en la sociedad, es el hacer este trabajo de advocacy, es decir, ir a donde se tenga que ir y demostrar con números la realidad que tú mencionas. Nosotros quizá en el área de cardiovasculares hemos tenido un éxito claro y nos hemos regodeado en demostrar que el control de los factores de riesgo reduce la presentación de eventos, y que es cierto, y que debemos comunicarlo porque la sociedad debe ver que si se controlan los factores de riesgo reduce el impacto de la mortalidad y la morbilidad por enfermedades cardiovasculares. Pero no hemos sabido comunicar todo el resto del panorama, todo el perfil que queda todavía de lo que implica, ¿no? Por eso yo creo que está bien que todos los organismos que estamos involucrados comuniquemos, pero si lo comunica una entidad que recibe recursos para su trabajo, tiene menos poder si lo hace una entidad que lo hace por simplemente poner de manifiesto la situación real. Por eso creo que es la Sociedad Española de Cardiología quien debe ser un instrumento clave en pasar la voz de la situación real en la que nos encontramos, que es todo el perfil que tú has presentado con mayores ramificaciones. Y quizás es la sociedad la que tiene que invertir más recursos en hacer este trabajo de advocacy, porque en los laboratorios farmacéuticos, ¿por qué hay un 4% de ensayos clínicos? Hacer estudios clínicos en cardiovascular es muy caro, es carísimo. Hace falta una N de pacientes altísima, mientras que en enfermedades oncológicas
Con los biológicos, pues si necesitas una N baja, los puntos de saber si es efectivo o no son a más corto plazo y es más coste-beneficio productivo para la empresa farmacéutica. Lo que es muy lógico, aquí no es una crítica, es la realidad. En cambio, en la enfermedad cardiovascular tenemos una tradición de grandes ensayos que son extremadamente costosos y eso hace que ha parado un poquito todo el desarrollo farmacéutico. Nosotros esto no nos debe parar, a nosotros esto es una parte del entramado de lo que es la salud, pero nosotros como especialistas en este área y conocedores de la realidad tenemos que buscar formas de hacernos oír. Y yo creo que esto la sociedad tiene que ser instrumental y seguir haciendo a través de la fundación, a través de la sociedad, a través de todas las posibilidades, comunicar esta realidad que la gente no conoce. La gente no conoce. Cuando nosotros hacemos el maratón de TV3 en Cataluña, nos tenemos que ser muy cuidadosos para poder demostrar que las enfermedades cardiovasculares todavía es un gran riesgo social, que tienen mucha morbilidad. Y no el concepto de, bueno, si uno se muere de enfermedad cardiovascular cuando tiene 85 años, bendito sea. ¿Qué es lo que dicen? No, hemos de pasar al mensaje contrario, que no es el caso en cada situación. Y yo creo que si nos concienciamos nosotros, podremos realmente quizá llegar a los que reparten el dinero y a los que hacen la política científica. Y ya no me refiero solo a España, sino también en Europa. Sí, si me permites. Sí, sí. Ir interviniendo. Sí, gracias, muchas gracias. Yo creo que es una muy buena pregunta, es decir, ¿por qué ha habido esta disminución en el número de ensayos clínicos y de participaciones, ¿no? Cuando además los recursos que se destinan desde la industria farmacéutica, una vez superada la situación compleja que todos hemos vivido estos años de atrás, han vuelto a aumentar. Estamos en entorno, el año pasado, estamos en entorno de 1.000 millones de euros destinados a I+D+I, de los que algo más del 40% es para ensayos clínicos. Luego el esfuerzo se sigue manteniendo. ¿Dónde está el problema? Es decir, porque ensayos clínicos, investigación en el ámbito cardiovascular se sigue produciendo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se van a Dinamarca? ¿Por qué se van los ensayos clínicos a Italia o a Alemania? Sencillamente porque Dinamarca tarda un 40% menos que nosotros. Sí, es otro problema, sí. Un 40% menos que nosotros y ya nosotros tardamos 160 días, ¿eh? Y ellos un 40% menos en tramitar el contrato de ensayo clínico e empezar a incluir el primer paciente. Evidentemente, en un entorno competitivo, y más si la competencia es con la dureza que caracterizan los tiempos que estamos viviendo, no es que no se hagan ensayos clínicos, es que se van a otros sitios. Luego, entonces yo creo que tenemos un reto de competitividad. No tiene ningún sentido que, insisto, que nosotros estemos muy por debajo, 12 puestos por debajo de países como Ucrania, Dinamarca, Italia, Eslovaquia, Alemania, Lituania, Países Bajos, Bélgica, Francia, Finlandia, Austria, Bulgaria, Suecia. Todos estos países están siendo competitivos con nosotros y nos están ganando, están captando los ensayos clínicos en el ámbito de la cardiología. Luego, entonces, yo creo que esto también hay que situarlo en ese contexto. Sí, pero esto es un problema distinto al que yo estaba planteando, porque este es el problema de la eficacia y la eficiencia del sistema, que lo podemos analizar, y el otro es el que el progreso en el área cardiovascular se enlentece debido a, y lo hablo a nivel universal, no hablo solo de España, por lo que significa la elaboración de nuevos productos. Es cierto que cuando sale un producto nuevo, los laboratorios, el ejemplo en los lípidos, ¿no?, que ha salido un producto nuevo, los trials son con un número muy alto de pacientes y se vuelca. Pero en realidad hay menos ensayos en cardio. Uh-huh. Paco quería hablar. Yo creo que es la raíz, es la misma. La raíz es una raíz que está centrada en la falta de sensibilidad de la sociedad civil. Y eso ha hecho que el desarrollo de la innovación y el desarrollo de la apuesta por la innovación cardiovascular, no solamente en España, sino en Europa, vaya por detrás de neurociencias, de cáncer, etcétera, porque se ha hecho un esfuerzo de lobby y de todo esto, pero sobre todo la sociedad civil está mucho más sensibilizada frente a otras patologías que frente a una patología que es mucho más maligna que las otras, que es la cardiovascular. Y ahí sí que yo coincido mucho con Lina, en que el papel no es de los gestores no van a, nunca, van a hacer un esfuerzo lo suficientemente fuerte desde el punto de vista de la financiación como para salir de esa situación. Yo creo que es el impulso lo tiene que dar la propia sociedad civil, es decir,
en este país a nadie le puedes tocar el Sistema Nacional de Salud. Y fijaros en la marea blanca, cómo reaccionó Madrid cuando se puso en el más mínimo riesgo el Sistema Nacional de Salud. Esa sensibilidad no existe en el caso de la investigación. Y yo creo que lo que hay que hacer es crearla. Y eso yo creo que no es probablemente competencia de los organismos oficiales, pero sí de aquellos que están más cerca de la sociedad civil, como es la Sociedad Española de Cardiología. Yo creo en eso, creo que el papel de acercamiento por todo, ¿no? Por visibilidad, por capacidad de gestión, por líderes de opinión, por todo, que tiene una estructura como esta, es mucho más eficaz a priori que el que puede tener una estructura pública. Vamos, lo veo clarísimo. Yo creo que tienes mucha... Probablemente jugar un papel de lobby, ¿no? Quizás sí, y todos sí. Juntos podamos ejercer más fuerza en ese sobre sentido. Sobre todo, ¿no? De sensibilización de la sociedad civil frente a un problema que han considerado no tan prioritario como otros que son menos prioritarios de verdad. Muy bien. Voy a ir haciendo algunas preguntas que me van llegando ya de la audiencia. Por una parte tengo una pregunta de los... el doctor Luyagüe ha comentado de los fondos que se destinan a investigación, ¿no? La pregunta que tengo es qué porcentaje reinvierte Farmaindustria en I+D en España y en concreto si tiene datos de cuánto en investigación cardiovascular. Ya hemos visto que va bajando, pero si nos puede aproximar algún dato así más concreto. No tengo... me he olvidado traer el dato de investigación cardiovascular en relación a los fondos que se invierten en investigación. Pensemos que el mercado farmacéutico español está en torno de los 8.000 millones en el, a través de recetas y los 4.000 millones a través de servicios de farmacia, y lo que se destina a investigación está en torno de los 1.000 millones de euros, como antes decía. No tengo ahora el dato, pero con mucho gusto sí que lo voy a buscar y os lo voy a pasar, el dato de cuál es el monto económico que se destina al área concreta de cardiovascular. Luego, añadir una cosa. De cada 100 euros que invierte el sector privado en I+D en España, de cada 100 euros, 21 proceden de la industria farmacéutica. Somos el sector privado, el sector productivo privado que más invierte en investigación. ¿Puedo preguntarle qué tipo de investigación? Pues investigación básica, la que se realiza en el interior de los centros de investigación de los propios laboratorios, la que se realiza también en colaboración con las universidades, con los centros de investigación de las universidades, e investigación clínica, la de ensayos clínicos que me refería antes, que viene a representar lo que es la investigación en ensayos clínicos, viene a representar algo más del 40% de esos casi 1.000 millones que decía. Estamos en torno a los 400 y pico millones de euros. Sí, porque algo que yo creo que deberíamos mejorar en este aspecto con Farmaindustria es que los laboratorios que participan y son miembros de Farmaindustria establecieran más investigación fundamental en España. Porque en muchos casos, si son laboratorios españoles, está claro que solo hacen en sus centros o en colaboración. Pero en muchos casos la investigación está más de futuro, la innovadora, esa en la que queremos ser también protagonistas los españoles, se hace en sus headquarters, se hace en sus centros. Entonces a mí me gustaría que Farmaindustria, sobre todo aquellos miembros de Farmaindustria que son de multinacionales, también lucharan por traer esa nueva forma de investigación que se está adquiriendo en muchas grandes farmacéuticas, que hacen investigaciones con grupos y luego hacen spin-offs, ¿no? La nueva fórmula de hacer la investigación de fármacos, que también se incorporará en España y que cuando hablan de investigación, pues se refiere más a una investigación dirigida a probar efectos de sus fármacos. Esa es la mayoritaria que se hace en España. Eso debería también cambiar. Yo creo que en Farmaindustria deberían ser también un poco protagonistas en inducir ese cambio, ¿no? Que no sean los headquarters y que tú tengas que relacionarte con esas, las casas madre, para poder hacer investigación de innovación. Lo que puedo, doctora Daimón, me encanta la pregunta porque es que además es nuestro objetivo. ¿Verdad? Sí. Es nuestro objetivo. Es decir, y lo que sí que puedo asegurar es el esfuerzo
que realizan los CEOs, los directores generales de las compañías, tanto las de capital nacional como las de capital internacional, para traer más investigación a España. No solo ya los laboratorios nacionales, que tienen acuerdos de colaboración con universidades y están trabajando en una línea que yo creo es muy importante, sino también estos otros. Ahí hay un esfuerzo muy importante también, que yo creo que hay que reconocerlo, y no hemos llegado al objetivo que queremos, pero estamos en ello, ¿eh? O sea, que compartimos esa inquietud, ¿eh? Muy bien, otra pregunta y una idea que nos es útil también a nosotros. La Sociedad Española de Cardiología, dentro de sus posibilidades, pues tiene tradición de dedicar unas becas de investigación, que son básica, clínica, fundamentalmente, y últimamente unas a análisis de resultados en salud. Quería saber la opinión de más o menos de todos sobre hacia dónde deberíamos priorizar los fondos, que son ya 900.000 euros más o menos, como tú bien sabes, o sea que bueno, es una cantidad no despreciable para nuestra envergadura, y dónde os parece que la sociedad pudiera priorizar eso para obtener el mejor resultado. ¿A mí me preguntas? Hacemos una pequeña ronda, empezamos contigo. Bueno, porque tú ya sabes si yo he sido partícipe en montar este sistema. Bueno, yo creo que la sociedad hace muy bien dando becas. Yo creo que, vamos a ver, nosotros hemos de cultivar nuestro futuro, y nuestro futuro se basa en que seamos capaces de crear un ambiente en el que todo el mundo nos creamos que somos capaces de generar el conocimiento. Y eso se hace dando becas para que la gente ponga sus máximas posibilidades de coger una hipótesis, plasmarla en un papel y pedir una beca. Esto es un ejercicio importantísimo. ¿Qué becas hay que dar? Que es tu pregunta. O sea, una vez que ya hay que dar becas, ¿dónde debemos priorizar? ¿Dónde hay que dar becas? Yo creo que las becas en traslaciones son muy importantes. Becas en investigación clínica son muy importantes, porque también debemos primar a los residentes para que se inicien, y las becas de investigación clínica creo que es un instrumento. Y becas básicas, mi opinión es que sí. Yo sé que ahí hay más, vamos a ver, no hay tanto acuerdo. Yo creo que habría que dar becas de investigación básica, porque, vamos a ver, lo que no puede ser es que en España circule la idea de que los médicos no hacen investigación básica. Grandes avances que se han producido en el conocimiento científico están asociados a lo que se llama el track de clinical scientists. Y el Clinical Scientist Track, que existe en Estados Unidos desde que yo me fui de becaria, es esta situación en la que se puede hacer investigación y clínica. Evidentemente, cuando uno va progresando en la cadena clínica, pues quizá no tiene tiempo de hacer investigación, pero aquel que ha hecho investigación sabrá promocionar la investigación en aquellas personas que se forman con él. Y eso es la cadena que en América y en Inglaterra y en Alemania, que son en este momento son grandes líderes en grupos de investigación médica, que hacen investigación básica. Yo estoy en jurados de la Sociedad Europea de Cardiología, y damos becas. Y damos becas de movilidad y becas para hacer proyectos de investigación. Pues los currículums que vienen de residentes en cardiología son tremendos, y son con proyectos básicos. Pero básicos que están investigando una molécula, y aparte están acabando la residencia, o están en un periodo de un fellowship después de la residencia. Es decir, que yo, el creer que la Sociedad Española de Cardiología no ha de dar becas de investigación básica, no estoy de acuerdo, ¿eh? Pero entiendo que, claro, no todo el mundo tenemos la misma opinión y hemos de tener consensos. Quizá pues hay que dar unas pocas más de clínica, pero la clínica la hacemos muy bien. En España la investigación clínica está bien hecha. No es lo que hay que ir enseñando, se hace bien. Lo que no se sabe ni se hace es la otra. Entonces yo, para mí, yo daría básica, traslacional y clínica. Y estas nuevas que queréis implementar, pues quizá como dar alguna para ver si realmente hay gente que va a aplicar por ellas, ¿no? Esa es un poco la idea, puesto que dentro de la sociedad hay un objetivo de mejorar la calidad asistencial, pues nos ha parecido oportuno alinear un poco parte, son pocas becas, en ese sentido, ¿no? Para ver que realmente apostamos por ello, ¿no? Exacto. Ese es un poco, el objetivo, evidentemente, prueba, sí. Por eso. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado la doctora Vallimón. Yo creo que es tan importante la investigación básica, la traslación y la clínica. Yo creo que hay que tocar todos los aspectos. Y desde un punto de vista un poco más personal, yo creo que, por un lado, la formación es fundamental. Como ha dicho antes el doctor Fernández Avilés, la investigación tiene que ser otra salida más para los residentes que terminan y que puedan seguir formándose. Es muy importante invertir en los jóvenes, por lo tanto es la mejor inversión que podemos hacer.
Y luego personalmente creo que también quizá en lugar de, sé que es importante distribuir los recursos que son limitados, pero quizás sería a lo mejor más eficiente dar a lo mejor un menor número de becas más cuantiosas para que se puedan hacer proyectos que lleven el sello de la Sociedad Española en la Cardiología y proyectos que puedan ser más importantes y más a largo plazo, en lugar de dar diferentes becas de una cuantía menor. Es una visión un poco personal, pero creo que sería una forma muy importante que tener una beca de la Sociedad Española en la Cardiología, que ya es muy importante, que fuera a ser todavía mucho un sello de excelencia y que fuera muy competitivo, pero conseguirla pudieras hacer un proyecto de investigación muy importante y a largo plazo. Lo que pasa es que entonces no son educacionales. Por eso es lo que iba a comentar, claro, que tenemos que jugar el equilibrio. Bueno, cuando uno puede conseguir un gran proyecto, quizás la SEC no tiene que usar ese dinero, lo puede solicitar en otras. Es que lo hemos pensado mucho en la sociedad, cómo actuar. Es decir, es cierto que si tuviéramos la capacidad de generar el dinero que genera la American Heart Association, pues lo bonito sería hacer los fellows de la Sociedad Española de Cardiología, como los fellows de la American Heart Association. Luego, los recursos que tenemos son muy limitados y lo que yo creo que es importante es que se disemine el concepto de que la sociedad está promocionando este tipo de formación. Y cuando la gente sea capaz de generar proyectos que requieren una cuantía mayor, pues los pueda solicitar en otros foros, lo cual es una posición intermedia, ¿no? Sí, hombre, ojalá pudiéramos. La Sociedad Española de Cardiología en uno de esos foros importantes, que sí. Tener un gran de la Sociedad Española de Cardiología fuera algo sí, muy pero importante. Esto, de momento, yo creo que eso puede ser una estrategia de futuro cuando la sociedad genere muchos recursos, pero de momento somos incapaces. Ahora, cuando lo hemos hablado, por eso. Yo creo que es un equilibrio, que lo habéis explicado muy bien, entre la visibilidad y la eficacia, ¿no? Yo creo que la Sociedad Española de Cardiología ha hecho una apuesta muy acertada con sus becas. Eso se ha convertido en una parte de un atractivo tremendo para toda la sociedad en su conjunto y sobre todo para la gente joven y quien la dirige. Es decir, todo el mundo está pendiente de que salga el librito para ver cómo tiene que aplicar todos los años, y eso yo creo que la Sociedad Española de Cardiología no lo puede perder. Pero lo que pasa es que lo tiene que equilibrar con una apuesta por la excelencia, que no es fácil, y que si yo tuviera que elegir, yo haría dos cosas, pero necesitaría mucho más dinero. Haría una apuesta con menos dinero, fuerte, bueno, por el médico científico, es decir, porque haya de manera aislada, en colaboración con la industria, en colaboración con el CENIC, en colaboración con quien sea, por sacar al menos una convocatoria anual de un médico científico, que alguien que tuviera garantizada su formación con una estancia y un proyecto y un aval curricular fuerte, con una estancia fuera de un centro de excelencia, probablemente fuera de España, pero no necesariamente. Bueno, o dentro. No, o dentro, no necesariamente. No, aquí no, gente no, de dentro no, nos vamos. No necesariamente. O mixto, que es lo más. Y luego hay otra historia que yo creo que dentro del tejido de la investigación preclínica, este foco es un foco que ya es muy atractivo y hay que darle más. Entonces yo crearía un ICREA de la SEC, o sea, un buen científico, una convocatoria anual financiada para hacer una ayuda postdoctoral de alto nivel. Pero fíjate, yo estoy con vosotros, yo qué más que desearía, pero habiendo estado dentro y sabiendo los recursos que hay, yo creo que la mejor de las fórmulas es esta, porque hacer un ICREA, un ICREA SEC, un ICREA, para los que no saben, es un contrato de alto nivel para un programa de investigación, es un contrato que existe en Cataluña y que ha dado resultados muy positivos, atrayendo a gente de fuera de España a trabajar en Cataluña. Pero esto es lo hacen las agencias financiadoras, es decir, esto el ICREA lo tendría que hacer el FIS, lo tendría que hacer el Carlos III, no, mejor que la SEC, pero bueno, si lo tuviéramos recursos sería maravilloso de poder hacerlo. Pero yo creo que otra cosa que está haciendo bien la SEC es las becas de movilidad, y las becas de movilidad que es algo que hace 4 años no teníamos casi personas que aplicaran, en este momento nos quedamos cortos. Y tengo que decir que la excelencia se está consiguiendo también en las becas estas, con esa cuantía que consideráis baja, porque tuvimos 70 solicitudes.
Esto es importantísimo. Tuvimos más solicitudes de las que se solicitan en la Europea de Cardio, perdón, sí, que bien. Sí, en general, ¿eh? No, sí, no, no en el Consejo, sino en sí, la Europea de Cardio como entidad global, que está copiando el modelo nuestro. Por donde yo estoy en la Europea, pues estaba extrapolándolo y lo están copiando y estamos teniendo también gente que está aplicando. Pero sobre 70 tuvimos que escoger. Es decir, que la excelencia se está dando hasta sí. con esos niveles de financiación a los que podemos llegar. Yo creo que es un ejercicio que la sociedad no debe abandonar. Se lo digo a mi sucesor, que lo le dije cuando estamos. Nos marchamos, te tenemos vigilado. Hombre, como sabes, sigue siendo una apuesta. Exacto. Adelante, doctor Íñiguez. Me gustaría trasladar al panel dos reflexiones y compartir su opinión al respecto. Una es en la línea que se está comentando de hacia cuál es la dirección más adecuada de dirigir esos fondos, es decir, en qué debemos utilizarlo, porque hay algo que no se ha comentado, pues ha comentado un poco dentro de los cuatro grandes epígrafes, que es lo que se comentaba de la investigación en resultados de salud. Es decir, hoy día, incluso como pervivencia de la propia sociedad científica, a similitud de lo que hace, por ejemplo, el American College o otras organizaciones, son los poseedores de datos de registros observacionales vinculados a resultados de salud, y eso es fundamental si se quiere mejorar la calidad asistencial en el sistema de salud. Yo creo que la sociedad de alguna manera tiene que plantearse si realmente tiene que entrar ahí, cómo debe entrar y con qué calidad, porque yo creo que ahí nos jugamos mucho de la pervivencia futura y de la credibilidad de la sociedad como valedor de alguna manera de datos que pueden ayudar a la modificación y a la mejora de los resultados y de la calidad de la asistencia sanitaria. Me gustaría compartir con vosotros esta reflexión. Y la segunda, la dejo también planteada, es hasta ahora hemos hecho la reflexión también aquí en el Ejecutivo de que el Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares se ha pasado por diferentes etapas, y lo comentábamos hace poco con Paco Fernández Avilés, de si se ha orientado mucho más hacia la formación o hacia la exposición de los resultados de la investigación. Y quizás también ahí deberíamos replantearnos cuál es la proporción de una y de otra faceta que debemos contemplar como vehículo de exposición de los resultados de los diferentes grupos para darles visibilidad y de alguna manera pues fomentar esa difusión y el conocimiento. Gracias. Yo me gustaría contestar. Yo la verdad es que coincido con las dos reflexiones y me extraña que no hayamos acabado antes a reducir ambos temas porque son muy importantes. El tema del segundo valle, es decir, desde que una sociedad científica o todas elaboran unas guías de actuación y establecen una recomendación hasta que eso llega a la práctica clínica, eso es una etapa súper difícil que merece la pena investigar, máxime en este país donde las diferencias entre comunidades autónomas son tan grandes. Ejemplos hay muchos, sin entrar en los fármacos. Y fijaros, por ejemplo, el caso de la imagen. O sea, es la situación de utilización de las recomendaciones establecidas con indicación 1A en materia de imagen, pero no solamente en materia de imagen, en muchas otras cosas. El nivel de utilización de eso en la práctica clínica no solamente es inaceptable, sino que además es completamente distinto entre Asturias y Cádiz. Es una cosa que debería investigarse y que yo creo que la SEC tiene que tomar ese guante, pero probablemente tenga que tomarlo externalizando el desarrollo científico de esa metodología, o externalizándolo, o no permitiendo que haya dudas respecto a su objetividad. Eso es lo primero. Y luego el otro punto que se ha planteado, lo estamos viendo, es decir, hoy día, con la evolución tecnológica, yo cuando estuve en Chicago hace un par de semanas, el número de asistentes a todos los congresos, con excepciones, pero a todos los congresos, está reduciéndose dramáticamente, y eso en gran medida se debe a todo el avance es decir, tú tienes el resultado del Partner Doors antes de presentarse. Está coincidiendo con que ha disminuido mucho la participación en comunicación de la investigación.
Entonces yo creo que eso debería retomarse para equilibrar un poco más la pérdida de participantes que están teniendo los congresos. O sea, habría que hacer una nueva apuesta para que eso volviese a crecer y que la gente, y ahí vuelve a entrar un poco la idea de Lina, de abrir el congreso a otras investigaciones que no procedan estrictamente del ámbito cardiológico, para que la gente quiera ir a comunicar sus resultados a través de comunicaciones orales, a través de póster, y que eso le dé una vida científica, entre comillas, al congreso, que compense la pérdida de asistentes que se puede estar produciendo, porque a nivel educativo los recursos actuales facilitan mucho el obtener información, máxime con todas las dificultades que se están poniendo desde el punto de vista de las ayudas para asistir a los congresos, que van a ser cada vez mayores. Entonces yo creo que esto es un aspecto muy importante. Sí, yo estoy de acuerdo, y esto en alguna reunión cuando yo estaba en la SEC lo había mencionado. Yo creo que los aspectos educativos te llegan a la mesa en tu hospital, y o por iniciativas que pueden hacerse durante el año, como ya estáis haciendo, ¿no? Yo creo que la gente va a los congresos para adquirir novedades, también para hacer networking, eso está claro, pero para adquirir novedades, y las razones por las que bajan en Estados Unidos y no bajan en la europea, que van subiendo, este año hay más gente que el año pasado, y en Barcelona, que será el año que viene, esperamos más todavía, yo creo que se debe a ese plus de que la SC ha reaccionado. La SC está admitiendo gente de otras áreas. La SC ha visto que ellos tenían que, para ser competitivos, ser muy flexibles. Y vale, su flexibilidad va desde que, aunque se llame European, tener a gente asiática, por ejemplo Japón, a el tratar de conseguir que todos los especialistas de cardiovascular estén. Por ejemplo, se ha hecho un council de hipertensión, se va a hacer un working group de stroke. Es decir, ¿cómo se hace eso sin levantar callos, ¿no? Cuidado. Pues se hace invitando a ser parte de task force de esos working groups a miembros de la Sociedad de Neurología. Es decir, continuamente, yo lo he intentado decir, hemos de ser, ampliar nuestros boundaries, nuestros límites, pero intentando ser coherentes con las necesidades de los demás, que se puede hacer. Se puede hacer sin establecer estos niveles de competitividad de yo no me quiero juntar contigo en el congreso porque me quitas clientes, no. Al revés, si nosotros tenemos una base científica fuerte, nadie se niega a la ciencia. Se niega a los cursos, porque los cursos los doy yo porque me interesa a la sociedad de A, B y C dar cursos de formación, porque ya es dominio público. El conocimiento nuevo generado que lo podemos dar en nuestro congreso nos atraerá gente. Por eso yo, es una idea que creo que debemos investigar en la propuesta que yo he hecho. Y luego lo que has dicho de este nuevo tipo de becas, a mí me parece bien, es exploratorio, pero yo no sé si un poquito como lo que dice Paco, este ejercicio lo va a hacer un becario, fíjate. Tú me puedes decir, no, yo quiero una persona que se entrene en hacerlo, ¿no? Pero yo creo que esto ha de hacerse, al menos al principio, de forma profesional. De forma que los datos que salgan sean muy válidos, de forma que de donde se sacan haya controles de calidad, porque ese es un problema muy grave. O sea, no se puede montar un castillo sobre una base de arena, y eso es lo que se está haciendo a veces. Y entonces yo creo que ahí tenemos que repensarlo y hacerlo de una manera bien hecha. Y los datos que salgan, es que no hay duda que mejorarán todo. De hecho, el Big Data, la historia esta que todo el mundo se ha hecho a la boca con el Big Data, es simplemente eso. Coger los datos que se tienen de la fuente que sea validada y con controles de calidad, y de ahí extrapolar información que puede ser de utilidad. Pues si este, en el caso nuestro, es de ver los índices de calidad de tratamiento de pacientes, es una información muy válida. O sea, que yo estoy de acuerdo. Yo no sé si lo del becario va a ser bueno, lo vamos a probar, ¿no? Vamos a ver cuántos aplican a esa beca, con proyectos que sean válidos, ¿no? No vamos a darla al que se aplica uno, aunque sea malo, dárselo, ¿no? Porque no es la base de nuestro funcionamiento como sociedad. Por tanto, el que lo haga bien, pues conseguirá la beca y veremos el resultado. Pero yo creo que esto debería hacerse de una manera más profesionalizada. Si me permites, me parece oportunísima la reflexión que nos hacía el doctor Íñiguez. Es un tema que a nosotros nos preocupa mucho, el no tener datos de resultados en salud.
evidentemente nos preocupa en relación con nuestros productos, con los medicamentos, con la utilización de los medicamentos, que se tomen muchas decisiones a nivel de las personas que tienen las responsabilidades en la administración, en la gestión, en la planificación sanitaria, sin tener una base robusta que permita tomar esas decisiones. Y de hecho, ese es un trabajo que estamos empezando a hacer, es decir, empezar a reflexionar sobre qué condiciones, qué condiciones necesitaríamos poner sobre la mesa para poder tener una buena investigación en resultados en salud. Por cierto, esto no es algo solo de España. En este momento, a nivel europeo, se está produciendo esta reflexión. Una reflexión que te lleva a decir, a plantearte qué tipos de registros tienes, cómo están interconectados, qué potencialidades o cómo vas a aprovechar el fenómeno este del Big Data que tú decías antes. Por lo tanto, coincido plenamente y, de hecho, es un tema que estamos empezando a trabajar y que nos estamos empeñados en seguir desarrollando, ¿no? Y en relación, hay otra cuestión que tú has comentado antes, Paco, y es el tema social, ¿no? Yo no sé, tengo la sensación de que hay una cierta tranquilidad en la sociedad con relación a las enfermedades cardiovasculares. Bueno, ya está todo solucionado. Tenemos las estatinas, hemos transmitido. Parte cierto, pero que se ha ocultado lo otro, ¿no? Claro, sigue siendo. Pero cuando revisas un proyecto en el que estamos colaborando también con SE, cuando revisas, por ejemplo, la situación, es decir, ¿cuántos pacientes hay en prevención secundaria de enfermedad cardiovascular? Dices, 1 millón. Dice, ¿y qué pasa con estos? Y empiezas a ver los problemas, por ejemplo, de adherencia que tienen y, por tanto, los malos resultados en salud, los datos son alarmantes. Son alarmantes. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante también, en el sentido de trasladar a la sociedad que, oiga, es verdad que tenemos un arsenal terapéutico muy potente, muy importante, pero tenemos todavía un problema al que tenemos que dar respuesta. Y un problema que además se nos va a incrementar con el fenómeno del envejecimiento poblacional, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo nos estamos aproximando ya al final y quisiera hacer una ronda rápida. Quedan algunas cosas en el tintero, pero yo creo que lo fundamental ha quedado expuesto. Pero sí querría que ya para finalizar cada uno de vosotros hiciera a la Sociedad Española de Cardiología 2 o 3 sugerencias importantes para conseguir el mayor impacto de los esfuerzos que hacemos mejorar la investigación cardiovascular. ¿Qué os parece que fuera prioritario? Lo hacemos así rápido y vamos a empezar por este orden. Creo que hemos tocado aspectos muy importantes. Si tuviera que centrarme en uno, que es en el que estamos nosotros también muy volcados, es que tenemos que perseguir, por un lado, la formación. Hemos insistido mucho en la formación. Creo que es algo que en la Sociedad Española de Cardiología es capital, no solamente durante el periodo de especialización, sino después. Y educar bien a nuestros residentes y futuros cardiólogos va a hacer que estos, en el futuro, pues puedan contribuir a que tengamos una mejor sociedad, que se haga una investigación mejor. Y luego perseguir la excelencia. Es muy importante que tenemos que concienciarnos todos que es muy importante hacer proyectos de alto nivel, hacer una asistencia de alto nivel y que entre todos, liderados por la Sociedad Española de Cardiología, debemos de perseguir esta excelencia. Muy bien, Lina. Yo diría que la Sociedad Española de Cardiología debe tener... La Sociedad Española de Cardiología debe ser el líder de las enfermedades cardiovasculares y, por tanto, tiene muchas vías de actuación. Pero si tenemos que limitarnos, yo diría... Vamos a ver tres iniciativas importantes. Una es el, además de formar en la competitividad, es decir, formar en crear especialistas que sepan que son buenos y que van a saber competir en el futuro. Una cosa que yo veo asociado al statu quo en este momento es que a muchos cardiólogos de edades intermedias les gustaría ser más competitivos a nivel europeo, a nivel de su proyección, de su trabajo en foros internacionales. Nosotros hemos de evitar que eso ocurra en las nuevas generaciones. Por tanto, tenemos la obligación de fomentar ese nivel de básico de investigación que los va a dotar con recursos para luego ellos sentirse competentes. Es muy importante cómo una persona se siente para poder competir con los demás. Evidentemente la formación es básica, pero además de la formación, porque en España hay cardiólogos muy buenos, hace falta esta otra faceta de dotarlos con las habilidades que les van a hacer que sean capaces de triunfar en aspectos que en este momento no se tienen. Por eso yo vuelvo a hablar de la investigación. Otro aspecto que ha de hacer la sociedad es ser el interlocutor de las agencias de gobierno de España.
de las consejerías de salud de las autonomías, ha de ser el interlocutor de cómo se establece el manejo del paciente para que pueda hablar de tú a tú con los que dictan las normas, en cómo se usan los fármacos, cómo no se usan los fármacos, qué fármacos se pueden utilizar, por qué en una autonomía sí y en otra no. Esto no es de recibo, y yo creo que la sociedad, siendo una entidad nacional, tiene que ser el instrumento para negociar a estos niveles. Y tercero, yo creo que el aspecto de advocacy es importante, y ese se ha de hacer con la fundación y la sociedad. Es decir, hemos de comunicar lo que hemos dicho aquí en bastantes presentaciones y bastantes después discusiones, de que el mensaje nuestro ha de ser de la situación real de la enfermedad cardiovascular y las enfermedades cardiológicas, ya no solo las preventivas, sino de las enfermedades cardiológicas, y qué pasa cuando una persona tiene un infarto, cuál es la secuela de ese infarto, aunque supere la fase aguda, nadie lo sabe. Eso sí que se ha de hablar. Cómo se reduce, en muchos casos, la calidad de vida. Eso la sociedad lo ha de saber, y la sociedad civil. Y la Sociedad Española de Cardiología ha de ser el instrumento para que se haga oír en estos campos a nivel de sociedad civil. Por eso digo que ha de ir con la Fundación en esta actividad. O sea, que sería investigación, advocacy a nivel general y advocacy con las instituciones que nos regulan, con los gobiernos y autonomías. Paco. Bueno, yo creo que la SEC puede tocar muchas teclas, todas muy bien, muy, muy potentes, ya se han dicho, pero si yo me voy a quedar con una sola, yo creo que es la sensibilización social. O sea, yo creo que la SEC puede conseguir todo lo que se ha dicho si ayuda a que la gente esté sensibilizada, no solamente de la gravedad que tiene la patología cardiovascular, sino de lo importante que es investigar. O sea, yo añadiría no solamente la importancia de la enfermedad cardiovascular, sino la importancia de invertir en desenmascararla, porque lo que no sabe la sociedad es que no tenemos ni idea de los mecanismos moleculares y genéticos que producen la mayor parte de las enfermedades que tratamos a diario, y es que eso es el gran problema. Se descubrió la estreptomicina y se acabó la tisis, y eso todavía no ha pasado, ¿eh? Entonces yo creo que eso dará lugar a que se movilicen los gestores y dará lugar incluso a que los jóvenes tengan interés en encontrar en la investigación una salida, como puede ser cualquier otra dentro de las muchas áreas de super especialización que tiene nuestra disciplina. Bueno, por mi parte coincido plenamente con lo que se ha dicho. ¿Qué dos cosas son las que a mí veo que tiene un papel, primordial la SEC, ¿no? Y que a mí personalmente, o a nosotros como asociación, nos es más próximo? De una parte, el reflexionar sobre lo que yo comentaba antes, sobre la situación de la investigación clínica en España, ¿eh? Y yo creo que SEC puede ser un vehículo perfecto para que tengamos una buena sesión de trabajo con los laboratorios que desarrollan su actividad en el área cardiovascular, para hacer una revisión de la situación, ver nuestras fortalezas, poderlas vender fuera y ver nuestras debilidades para ver cómo las podemos corregir. Y el otro tema que también nos preocupa y mucho, me lo ha comentado la doctora Badimón, son las diferencias de acceso a los medicamentos en las distintas comunidades autónomas y las reinterpretaciones regionales que se producen en relación con algo que nadie debería reinterpretar, que son las decisiones o bien de la Agencia Española o la Agencia Europea del Medicamento o del Ministerio de Sanidad. Ese es un tema muy grave. Este es un tema muy grave, ¿eh? Esto es un tema muy grave que da lugar a que el paciente de una determinada comunidad autónoma reciba un tratamiento distinto, totalmente distinto al de otra comunidad autónoma o incluso el de un distrito de una ciudad al del distrito de enfrente. Yo creo que ahí la SEC tiene una labor también muy importante a desarrollar, porque estamos hablando, en el fondo estamos hablando de la atención al paciente y de los resultados en salud. Y eso incide. Y eso incide sin ninguna duda. Y eso está demostrado también, ¿no? Por lo tanto, esas dos cosas son las que yo apuntaría desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la industria farmacéutica. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que ha llegado el momento de finalizar esta magnífica mesa redonda y no quiero hacerlo sin agradecer a todos los ponentes pues su magnífica presentación, las ideas que nos han sugerido la Sociedad Española de Cardiología, transmitir
que recogemos todas esas ideas y que tenemos el compromiso de trabajar ya individualmente y globalmente con todos ellos para poner en marcha todas estas objetivos. Yo creo que con la idea fundamental de concienciar a la sociedad y de conseguir un mejor tratamiento de las enfermedades cardiovasculares en nuestro país. Y a los que nos estáis viendo, agradeceros el tiempo que nos habéis dedicado. Yo sé que el tiempo es muy importante y espero que este que nos habéis dedicado haya sido fructífero para vosotros. Recordaros que esto queda grabado, queda en nuestra página web, con lo cual el que no haya podido verlo ahora podrá verlo en el futuro, y estamos abiertos a la sociedad a seguir recibiendo sugerencias sobre cómo mejorar la investigación y los esfuerzos que hacemos para formación y investigación de enfermedades cardiovasculares en nuestro país. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Muy chula.